Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Alma Solano y quiero contarle mi testimonio. El día 29 de diciembre, por ahí como a las 10 de la noche, comencé a sentir una debilidad en mi cuerpo y me empezó a la vez un malestar en el estómago que tuve que ir al baño varias veces porque tenía diarrea. También sentí como muchas ganas de vomitar y un fuerte dolor de cabeza. Entonces oí la oración de mi pastor principal como dos o tres veces y sentí que me mejoré. Y pude dormir, pero al siguiente día a la 1 de la tarde volví a sentir el mismo malestar. Pero esta vez el dolor de cabeza era más intenso. Entonces decidí escribir al pastor David Chang, que inmediatamente mi pastor me llamó y le conté todo lo que me sentía. Y él me dijo que me pusiera la mano en la cabeza, que iba a orar con el pañuelo con el cual mi pastor principal había orado. Y mientras él oraba, hermano, sentí un sudor en todo mi cuerpo e inmediatamente el dolor de cabeza desapareció. Y de ahí en adelante no seguí sintiendo más nada. Gracias le doy a Dios, Padre Celestial, por haberme permitido estar en el espacio de mi pastor principal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy gracias. También le doy gracias a mi pastor David por haber oído y contestado mi petición inmediatamente y haberme llamado y haber orado por mí. Gracias le doy por todas sus atenciones. Gracias también les doy, Señor, por todos mis hermanos Manmin, el cual están oyendo mi testimonio. Gracias, bendiciones.